Lo primero que tenemos y lo que vamos a empezar a trabajar en esta nueva serie que estamos haciendo acá por Twitch, y a la vez esto va a estar subido a YouTube, es el cómo se hacemos pentesting en un Active Directory. Orientándonos desde que vamos a empezar, como les dice el título de este live, bajo un black box, una caja negra, que solo nos vamos a conectar a la red interna y a partir de esto hacer el proceso de pentesting. En este caso estamos utilizando lo que es este entorno preparado basado en la serie Game of Thrones, que se llama GOAT Game of Active Directory. Estamos trabajando en la versión 2. Lo primero, ¿qué es lo que necesitamos o qué requerimientos vamos a tener? Tenemos que tener VirtualBox para levantar el entorno. Luego Vagrant instalado. La instalación de Vagrant es según el sistema operativo con el que estés trabajando. Sudo apt install Vagrant, yum install Vagrant, según el manejador que ustedes estén trabajando. Y posteriormente lo que nos toca hacer es un Vagrant plugin install Vagrant bbguest, que nos va a ayudar a esto a interactuar en particular con lo que llega a ser VirtualBox. Luego de esto necesitamos utilizar lo que es Ansible. Para Ansible vamos a trabajar con lo que es Python, y dentro de Python necesitamos tener un virtual environment. ¿Qué nos va a permitir hacer este virtual environment? Poder tener como un pequeño entorno para que trabajemos con todas las dependencias de Python que necesitamos. Para eso la instalación es sumamente sencilla. Necesitamos hacer un sudo apt install python 3.8-env, que nos va a ayudar a hacer la instalación del virtual environment. Luego lo que vamos a hacer es descargar lo que es este fichero que es GOAT. Vamos a hacer un git clon del proyecto. Como ahora lo vamos a ver, vamos a hacer el proceso del git clone seguido de la URL. Una vez que termine de hacernos la instalación, vamos a entrar a GOAT como tal, y dentro de GOAT vamos a tener esta lista de estos directorios. Entonces, según la documentación y lo que nos dice, después de haber instalado Python y haber instalado Virtual Environment, vamos a ejecutar el siguiente comando, que es Python 3.8-m Virtual Environment.virtualenv. Esto lo que nos va a hacer es crearnos un directorio dentro de la carpeta. Hay que tener en cuenta, dentro de Ansible, que nos vamos a dirigir, nos va a crear un directorio que es vm. En este caso acá lo tengo creado. Si nos dirigimos a este VM, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos en el bin, vamos a tener una versión de Python, la cual es la que estamos nosotros utilizando. En este caso es el Python 3.8. Y aquí tenemos todas las instalaciones previas que hemos hecho de Ansible. ¿Cómo hemos hecho esta instalación? Lo único que tenemos que hacer es source bin activate para que nos levante Ansible. Eso es lo primero que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a dirigirnos al directorio principal donde estamos accediendo, que en este caso es el directorio de Ansible. Y acá vamos a poner source virtual environment activate. Y con esto ya estamos dentro para trabajar. Entonces, una vez que hagamos esto, necesitamos instalar. Instala Ansible Core 2.26 y Python 3 install PyWinRM. Esta instalación se realiza de la siguiente forma. Python 3 instala PyWinRM y procedemos a hacer de los comandos que nos indica en esta parte principal. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar Ansible Galaxy install-r requirements.yaml. Este requirements.yaml lo tenemos acá. Acá está el requirements. Eso es lo que instala Ansible Windows, Community General y Community Windows. Esta es la instalación que nos hace en particular.
Es como si hiciéramos un pip install -r requirements.txt. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos o cuáles son las características para este entorno de prueba? El espacio, el entorno como tal, es un aproximado de 77 GB para el trabajo que vamos a hacer. Y además, en total, un espacio de 115. Revisando y viendo el espacio que a mí me ha ocupado, que ahora mismo lo voy a ver para tener en cuenta cuánto nos está consumiendo en recursos, son por lo menos unos 170 gigas aproximadamente. Son 118 gigas el entorno de las 5 máquinas y aparte lo que ha descargado los VirtualBox, los ficheros de instalación. Ahora, para hacer la instalación como tal, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Una vez que tengamos todo listo, tenemos que hacer un background app, que con esto va a empezar a hacer la descarga e instalación del entorno sobre el cual vamos a trabajar. Este proceso de instalación que realiza es muy en particular y en específico relacionado a todo lo que vaya a realizar. Para este punto, tengo acá grabado un pequeño video en el cual te muestra todo este proceso que acabamos de hablar. Así que les dejo con esto un momento para que lo puedan ver. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el git clone. Hacemos la clonación del proyecto. Una vez que termina de hacer esta clonación, empezamos a acceder a Goat. Luego nos vamos a dirigirnos al directorio le hacemos background app. Y lo que empieza a hacer es a descargar, como pueden ver. Empieza a descargar la máquina Windows 2019, en específico, sobre el directorio y va a empezar a levantar. Y este es el DC01. Entonces va a empezar a hacer todo este proceso de instalación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a levantar el entorno con background app. Una vez que ya lo tenemos instalado todo, nos venimos acá. Y lo que vamos a hacer es background app. Y vamos a ver cómo dentro de un momento va a empezar a levantar máquina por máquina. Y cada uno va a ir instalando. Ahora lo que estamos haciendo acá es levantar el entorno. ¿Sí? Y con esto vamos a ir viendo que nos va a dar el inicio de todo nuestro entorno. Hasta el momento lo que hemos hecho únicamente ha sido iniciar el entorno y hacer la instalación. Nuevamente, para la instalación del entorno, más la descarga inicial de las máquinas virtuales y el inicio van a demorar según el ancho de banda de su internet. A mí me ha demorado, como empecé a las 9 de la noche ayer, y ya desde hoy hasta las 3 o 4 de la mañana, que son unas 8 horas aproximadamente. Sí, así que vamos a ir viendo todo este proceso ahora, una vez que termine de levantar. Demora, como vimos hace un momento, un aproximado de 5 minutos.